Contacto con Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME. Moreno, buenas noches. Farach Jalal lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Farach. Encantado. Gracias por estar en contacto con nosotros. Moreno, la idea rectora hoy del programa es tratar de ver cómo están las pymes en esta situación con el gobierno de Javier Milei y cuál es la lectura de este momento que están viviendo. Y mira, la verdad que los meses que venimos transitando el nuevo gobierno, venimos de mal en peor. La verdad que el mercado interno se viene deteriorando, a la par que vienen perdiendo capacidad de compra, los salarios, las jubilaciones, ¿no? Que es básicamente nuestros clientes cotidianos, directa o indirectamente. Y no hay ningún sector que esté repuntando, por lo menos por el momento. No hay una punta para decir, bueno, esperemos que por este lado va a venir, ¿no? Todo el mundo habla de las inversiones que van a llegar en minería, en petróleo, en energía. Puede ser que muchos estuvieran esperando por la aprobación de la ley bases, ¿no? Es probable, porque en esta ley se les da una cantidad de beneficios que nunca se le dio a ningún otro sector. Bueno, las grandes inversiones a través del título del RIGI, que entiendo que más o menos todos sabemos de qué se trata, bueno, van a tener una cantidad de beneficios que era lógico si querés que estuvieran esperando su aprobación para iniciar inversiones. Pero la verdad que lo que tiene que ver con el mercado, ¿no? Hasta hoy no ha parado de caer. Pero de cara a la ley bases, a la denominada ley bases, uno desde el gobierno, por lo menos, o desde el sector político afín al gobierno, destacaban como un detalle de suma importancia para las pymes el tema de el capítulo laboral. ¿Sí? ¿Lo siente así usted, Moreno, o en todo caso es una sensación que solo parte del oficialismo? Mira, la UOCRA tiene un régimen de fondo de desempleo, y cuando este gobierno anunció el parate de la obra pública fue casi inmediato el despido de cerca de 100.000 trabajadores, ¿no? De un total de 430.000 que estaban en actividad en diciembre. Si eso hubiera ocurrido, si todos los gremios, digamos, el conjunto del sistema laboral hubiese tenido ese sistema de indemnizatorio, hoy tendríamos una crisis varias veces más profunda que la que hoy tenemos, porque la verdad que muchos pymes no han despedido, están consumiendo capital de trabajo, consumiendo stock, pero no despiden porque les cuesta muchísimo despedir, y realmente uno lo piensa dos veces, siempre tiene la esperanza, ¿no? De esto, bueno, quizás el mes que viene cambia, y sigue estirando en una situación casi agónica, pero bueno, la estira. Por lo tanto, si este régimen hubiese existido a principios de año, yo creo que la crisis que estaríamos viviendo sería mucho más profunda. O sea, las pymes en primera instancia, ante una situación crítica como la que estamos viviendo, y es probable que digan, bueno, es un beneficio porque me saco esta mochila rápidamente de encima. Ahora, la posibilidad de revivir como pyme en un mercado interno pujante, luego de este cambio, bueno, va a ser mucho más difícil. Es decir, las pymes necesitan política, ¿no? Necesitan una política de reactivación. Esto es lo que están reclamando o están pidiendo desde el sector. Claro, no solo de reactivación, sino que el régimen laboral que propone la ley bases es demasiado dinámica, si querés, para un país con los ciclos económicos que tiene. O sea, el sistema indemnizatorio que hasta hoy conocemos permite que haya un fuelle, si querés, y que las crisis económicas no peguen en la actividad tan inmediatamente. Tienen un delay, ¿no? Tienen una onda expansiva con una frecuencia menor. Si nosotros liberamos la posibilidad de despedir porque los trabajadores tengan un fondo de cese laboral, las crisis se darían de un día para el otro. De un día para el otro, toda la población quedaría sin trabajo en un momento como el que estamos viendo, porque hoy, hace 4 meses que ninguno de los 16 sectores de la economía dio positivo, vienen todos cayendo uno tras otro. Si yo tuviese la libertad de despedir, y bueno, lo natural hubiera sido despedir y espero que aclare, ¿no? Por suerte no lo hice, o no lo hago con las personas que tienen que están agremiadas en un convenio que requiere una indemnización y un desembolso importante, porque bueno,
es justamente eso, ¿no? Es muy costoso para las pymes y aguantamos todo lo que se pueda. ¿En qué sector está de manera particular usted, Moreno? Yo hago obras de ingeniería, de tanto de energía como de señalamiento ferroviario y viales, ¿no? Hay sectores, como el que te contaba, ¿no? El ferroviario y lo vial que se paró al Es decir, 100% o al la decisión 0%. de paralizar casi el 90% de las obras en curso, las obras públicas, impactó directamente en lo que es el emprendimiento, a lo que usted se dedica, de alguna forma. Sí, yo zafé, si querés, por el lado de la energía, porque también trabajo con las empresas de energía eléctrica y en ese sector, por suerte, todavía tengo actividad. Bien. ¿Cómo continúa a su criterio esto? El tema es poder volver a potenciar el mercado interno. ¿Por dónde podría pasar esto, digo, en un contexto en el que damos por sentado que estamos inmersos en un proceso de recesión muy importante, en una caída de nivel de actividad industrial que ya es de dos dígitos? Digo, esto, así como está, puede tener un retorno. Esa V corta que habla el gobierno, ¿se ve al final del camino o todavía está muy lejos? No, la verdad que no se ve, por lo menos en las actividades clásicas de las cuales la gran mayoría de las pymes viven. Yo entiendo que va a haber actividad en el sector, como te decía al principio, en los sectores extractivistas, en el petróleo, en la minería, en la energía, pero no mucho más. No hay ninguna señal que avisore un cambio para ese lado. Y de hecho, las grandes inversiones que puedan llegar a entrar para el lado minero, en esta ley base se le permite importar todos los elementos que ellos requieran, por ejemplo, para una explotación minera. Pueden traer sus herramientas, sus equipos y no van a tener que pagar aranceles de importación, cosa que cualquiera de nosotros, si queremos equiparnos, tenemos que hacer. Pero en este caso, para las inversiones mayores a 200 millones de dólares, van a poder traer todo lo que quieran sin pagar arancel. Y lo peor, te diría que lo que exporten de esas explotaciones no tienen la obligación de liquidar los dólares de esa exportación en el mercado, en el Banco Central de República Argentina, o sea que pueden quedar afuera y generar un déficit de balanza comercial cuando están exportando productos argentinos, o sea, deteriorar aún más la famosa restricción externa que generalmente cada vuelta de ciclo nos pone un freno a las intenciones de desarrollo que alguna vez supimos tener. Entonces, vemos un panorama realmente oscuro para las pymes, un panorama en el cual no va a haber actividad, se van a ir liberando las importaciones, estamos lejos de ser competitivos por un montón de razones, los insumos difundidos que creemos tener en nuestro suelo, en nuestra patria, como puede ser el acero o los polímeros o el aluminio, terminamos pagándolo más caro en el mercado interno que lo que estas mismas empresas exportan. Entonces, la verdad que estamos en una situación de indefensión, te diría, porque no vemos de parte del Ejecutivo ninguna medida para proteger al sector. Y bueno, y en defensiva, ¿no? Estamos a la defensiva a ver cómo podemos hacer para sostener el nivel de actividad, que no es más ni menos que el empleo, te diría, del casi el 70% de los trabajadores que se desempeñan en la actividad privada. Está difícil. Moreno, estaba claro, por lo menos en términos de lo que era la plataforma de la Libertad Avanza, que el capítulo PYME no existía. ¿Ustedes pensaban que más allá de esta situación, en el caso de llegar al gobierno, se iban a encontrar, o ya vislumbraban la posibilidad de encontrarse con esta situación, o esto sobrepasa lo que esperaban? Sobrepasa por la velocidad con la que se está desarrollando la recesión y porque hay un grado de insensibilidad que ni siquiera lo vimos durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? En el gobierno de Cambiemos también de alguna manera fuimos atacados indirectamente, digamos, ¿no? Por la recesión, la pérdida de poder adquisitivo, pero por lo menos en el discurso no había una intención o algo para sostener la actividad, o no, que un cuidado, si querés, en que el desempleo no siga creciendo. En este caso no vemos cuidado con ninguna actividad, no vemos intenciones
de generar empleo. De hecho, hasta el empleo público, ¿no? Lo estamos viendo cómo se está desempeñando, ¿no? Con despidos hoy anunciados, 3.000 trabajadores del sistema ferroviario que van a quedar en la calle. Bueno, eso es menos mercado interno, menos actividad. Nosotros vemos que estamos en camino de un país primarizado totalmente, con empleos muy precarios y, bueno, con una desigualdad mayor a la que ya conocíamos, que era realmente obscena. Así que la verdad que nos vamos a ir desayunando de un país que creo que ninguno de nosotros quiere. Bien, Moreno, gracias por compartir su visión de este momento. Queríamos tener a los actores del sector PYME en primera persona y poder empezar a hacer un mapeo de cómo están los sectores productivos. Así que gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. Les agradezco el llamado, realmente deseo estar equivocado. Ojalá tengamos una realidad mejor a la que nos imaginamos. Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, acá con nosotros, en Punto de Referencia.